En la mañana del domingo se jugó el 15º capítulo del fútbol para veteranos que organiza la Liga Trenque Lauquense y estos fueron los resultados. Sarmiento sigue encaramado en la punta. Le ganó a Tres Llantas 3-2. Jade Beruti venció a Atlético Trenque Lauquen 4-2. Ferro de Trenque Lauquen le ganó a Cecilia Roberts de Saliqueló 2-1. Barrio Alegre se impuso 2-0 sobre las Guaquitas. Atlético Rivadavia le ganó 2-0 a Deportivo Argentino de 30 de agosto. Monumental también por el mismo resultado, 2-0, le ganó a Racing de Fortino Lavarría. Argentino venció 4-3 a Ferro de Tres Lomas. Y Progreso y Barrio Norte, Progreso de Paso y Barrio Norte de Rivadavia, igualaron 2-2. Cumplida esta 15ª fecha, esta es la tabla de posiciones. Encabeza Sarmiento con 35 puntos. Le sigue Barrio Alegre con 33. Monumental 32. Barrio Norte de Rivadavia 29. Las Guasquitas 28. Argentino 27. Giat de Beruti 24. Ferro de Trenque Lauquen 21. Deportivo Argentino de 30 de agosto 19. Progreso de Juan José Paso 18. Tres Llantas 14. Huracán de Pellegrini 13. Ferro de Tres Lomas 12. Racing de Fortino Lavarría y Cecilia Roberts de Saliqueló tienen 11. Atlético Rivadavia 9 y cierra sin sumar Atlético Trenque Lauquen. La próxima fecha, 16º capítulo, tiene estos encuentros. Barrio Alegre se enfrenta con Sarmiento, los dos punteros ya en el clasificatorio. Cecilia Roberts de Saliqueló recibe a Huracán de Pellegrini. Atlético Trenque Lauquen espera por Progreso de Juan José Paso. Tres Llantas se enfrenta con Argentino de Trenque Lauquen. Barrio Norte en Rivadavia espera por Racing de Fortino Lavarría. Ferro en Tres Lomas recibe Atlético Rivadavia. Monumental lo hace con Las Guasquitas. Y Deportivo Argentino de 30 de agosto recibe a Ferro de Trenque Lauquen.